Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Siempre un espacio para conversar y conocer todas las líneas importantes que permiten y garantizan la tranquilidad y el bienestar de nuestro país y de nuestro pueblo. Hoy conoceremos y conversaremos sobre el trabajo de contención, prevención e información del sistema de salud nicaragüense ante el coronavirus o COVID-19. Para hablar de este tema, pues se encuentra con nosotros el compañero Carlos Sáenz, quien es secretario general del Ministerio de Salud. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, que estamos a la orden. Claro que sí, bueno, y una labor bastante importante que desde el Ministerio de Salud se ha hecho con responsabilidad y también con un nivel de cientificidad bastante profundo sobre este tema, conferencias de prensa en la mañana, en la tarde, información cada minuto. ¿Cómo llegamos a este proceso y lo que significa involucrar a los medios de comunicación para potenciar el trabajo que realiza el Ministerio de Salud? Bien, es importante que todo el trabajo que ha venido desarrollando el gobierno, Reconciliación, Unidad Nacional, y el junto desde luego el Ministerio de Salud y todo el resto de los sectores del Estado, inclusive la población en general, todos juntos hemos estado involucrados y trabajando, que nos ha permitido hasta este momento ir conteniendo la introducción de esta pandemia en nuestro país. Hasta este momento que contamos con 4 casos confirmados, todos son importados y de eso pues estamos en seguimiento a 15 contactos muy específicos de ellos. Además de eso, en la vigilancia epidemiológica, que es uno de los elementos clave, la vigilancia que es la detección temprana de cualquier caso importado que venga y así poder nosotros abordar adecuadamente el caso y sus posibles contactos que tengan. Si hace la investigación, se detecta todos esos casos. La vigilancia la tenemos no solo en los puntos de entrada, sino que a nivel de todas las unidades de salud. Cualquier persona que acuda a la unidad de salud con un síntoma que esté relacionado con una infección respiratoria, pues se evalúa, se valora, inmediatamente se toman las medidas correspondientes. Y involucra la comunidad y la población en general, ¿por qué? Cada persona en la familia, porque si una persona tiene síntomas respiratorios, ellos acuden a la unidad de salud y eso permite detectar tempranamente. Yo creo que eso nos ha ayudado hasta este momento a ralentizar el comportamiento que podría tener si se introdujera este virus en nuestro país de manera pandémica, como está sucediendo en otros lugares. Okay. Entonces, el primer paso, que estamos en el escenario 2, que son casos importados, lo hemos logrado contener hasta este momento en la mayor medida de lo posible. Y es importante eso que usted explica, porque también se vincula a algo que las familias nicaragüenses dan por sentado como una realidad, el modelo de salud familiar y comunitario. Es común ver en los barrios, en las comunidades, a brigadistas de salud, a médicos también acompañando. Bueno, y se articulan de una forma bastante especial, hemos visto en algunos casos, hablando específicamente con las embarazadas, pero también se articula en todas las áreas de la medicina y en la atención a la familia. ¿Cuán importante es nuestro modelo de salud y la capacidad de respuesta ante eventualidades como esta? Que recordemos que nosotros estamos preparados a distintos tipos de multiamenazas, ¿no? No solo en términos de desastres naturales o provocados por el hombre, sino en estas situaciones epidemiológicas, okay, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que atender la situación de la leptospira, el dengue, las distintas enfermedades en los distintos componentes. No podemos dejarlo de desatender, tenemos que continuar en esas atenciones que tenemos para poder preservar la vida de las personas. Asimismo, esto incluye en este momento también el COVID. Entonces, los abordajes que hacemos son abordajes integrales. En las visitas que andamos haciendo de parte del personal de salud, visitas casa a casa, estas tienen un valor fundamental porque está esa complementariedad desde las personas, desde la familia, para poder implementar medidas preventivas. O sea, cómo nos protegemos cada individuo, cómo protegemos a nuestros seres queridos y cómo protegemos a las personas más vulnerables que tienen más riesgo de que se le pueda complicar una enfermedad, la lleve a una complicación grave, ¿no? Y esté en condiciones desfavorables para enfrentar este nuevo virus que puede introducirse. Entonces, nuestro modelo de salud familiar y comunitario, desde el sector
con el equipo de salud, inclusive la red de líderes comunitarios, que okay. tenemos ahí brigadistas, parteras, líderes comunitarios, que también trabajan de manera voluntaria, de manera solidaria, desarrollando un trabajo en pro de la mejor salud de nuestra población. Y en este sentido, este tiene es un elemento fuerte para poder incidir tremendamente en la contención de este nuevo virus que está queriendo introducirse en nuestro país, y hasta este momento lo tenemos a nivel de casos importados. Y es importante también esa explicación, porque de repente algunas personas, pues, con una clara intención, intereses bastante ocultos y oscuros, de repente no entienden por qué algunas respuestas en las estadísticas de Nicaragua. Y es claro, todo este aspecto que usted mencionaba, esto no es nuevo para nosotros y como país, y para el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional tampoco, brindar una respuesta inmediata en el terreno a la familia. Ahí le consulto en el trabajo preventivo, usted mencionaba las capacitaciones, las charlas, pero entiendo que también se han dado en dos direcciones, en principio al personal médico, claro. a las personas que van a atender y también a la familia. Lo hemos visto casa a casa. Fíjate, ante estas situaciones pandémicas que suceden en el mundo, cada vez que suceden, genera una situación de un poco de temor, de inseguridad, a veces hasta de pánico, lo hemos visto en otros países. Entonces, claro. cuando se genera esa condición, entonces la población en general está más vulnerable a no enfrentar de la mejor manera esta situación de pandemia. Entonces, pero hay algunas personas que quisieran que se genere el caos, se genere el temor, y yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos y decimos a toda la población nicaragüense, que debe de tener toda la confianza suficiente en nuestro gobierno. Inclusive hay alguna gente que dice, le sugerimos al gobierno una serie de medidas, y mencionan medidas que son las medidas que estamos haciendo nosotros desde el 30 de enero, ¿verdad? Y ya desde entonces nosotros ya teníamos hasta los reactivos para hacer estas pruebas, y desde ahí comenzamos nosotros a trabajar desde nuestra vigilancia. Cuando nos orientó el comandante Daniel, la compañía de Rosario, elaboren el plan a nivel de la comisión interinstitucional, ¿no? El plan y se desarrollaron protocolos, se desarrollaron todas las capacitaciones que teníamos que hacer a nivel de todos los trabajadores de salud, capacitaciones para toma de muestra, aunque la gente supiera cómo se toman las muestras, que nos mandan las muestras de los hisopados, volver a repetir esa de las tomas de muestras, la repetimos en varias ocasiones, inclusive si alguien toma una muestra inadecuada, inmediatamente estamos encima para que no se vuelva a tomar de manera inadecuada, y de tal manera que seamos lo más efectivos y que en realidad podamos tener un trabajo donde detectemos lo más tempranamente cualquiera de estos casos. Asimismo, desde el manejo del caso, desde que se detecta una unidad de salud, cómo se transporta y el manejo del caso en la área a nivel hospitalario. Tenemos 19 hospitales con equipo de personal médico, con equipos de ventilaciones, monitores, todo lo que sea necesario para poder responder. Y una red de puntos focales desde el nivel nacional de expertos, neumólogos, infectólogos, intensivistas, que están ante cualquier situación que se nos llegara a dar en Nueva Segovia, en cualquier lugar lejano del país, puedan tener la asistencia multidisciplinaria de estos equipos multidisciplinarios y expertos en esta materia. Aunque tengan intensivistas en el departamento donde tenemos okay. el médico, puedan apoyarse con todo este equipo. O sea, no están solos, sino que hay un gran equipo que está preparado para estar abordando estas situaciones en las condiciones que se nos llegaran a presentar. O sea, hemos estado preparados, nos preparamos desde enero y estamos preparados para cualquiera de los escenarios que se nos presente. Nos encontramos en el escenario 2, que son casos importados en este momento, y el esfuerzo nuestro es contener al máximo esta situación. Contener al máximo significa de que, por ejemplo, toda persona que viene del exterior de algún país que hay circulación activa, esta persona debe quedarse resguardada en su casa por 14 días, aunque no tenga síntomas, ¿verdad? Claro. Aunque no tenga síntomas, porque necesitamos estar viendo si en un momento dado presenta síntomas y hay que tomarle la muestra. Si hay un caso positivo,
y tiene sus manifestaciones clínicas, debe pasar al hospital designado donde se está manejando. Y si hay todas las personas que tuvieron contacto alrededor de ese caso positivo, son personas que están bajo seguimiento responsable y cuidadoso de parte del Ministerio de Salud, un seguimiento diario, permanente y sistemático y muy riguroso para que ellos recuerden en su casa y tomen las medidas preventivas del distanciamiento en su familia, en términos de tener más de un metro de distancia. Si no tienen síntomas, es diferente al que tiene síntomas. Claro. ¿Verdad? Y ese que tiene síntomas lo tenemos guardado a nivel hospitalario. Hasta este momento, de todos los contactos directos no han presentado síntomas, ¿verdad? Gracias. Y ese es, gracias a Dios, pues nos da mucho aliento en ese sentido, que nos ayuda a tener una mayor contención de esta enfermedad, y eso porque se han estado detectando lo más tempranamente posible. Hay algunas personas que pueden ingresar al país por punto ciego, que digamos, por ejemplo, en Costa Rica se fueron a trabajar yendo por punto ciego y tienen que regresar porque ya les negaron el trabajo, regresan a su casa. También llegan a un centro de salud o su familia, le dice si tienen síntomas o inmediatamente le dice andate a la unidad de salud para que te vean. Y entonces hemos tenido esos casos. O sea, cómo involucrado todos, la familia, tenemos funcionando una vigilancia comunitaria, una vigilancia institucional, una vigilancia de país, y eso nos ayuda mucho a esa contención. Esta contención nos ayudará a que si un momento dado se introdujeran varios casos, tendríamos una curva más suave que nos permitiría abordar con mucha dedicación a que estas personas enfermas que requieran hospitalización. Hasta este momento solo hemos tenido 4 personas confirmadas, 4 personas que hemos tenido hospitalizadas, dándole la atención esmerada que se merecen estas personas. Y es importante esa explicación que usted da, y también en referencia a lo que usted plantea, doctor. Le consulto, a partir de la capacidad tecnológica de nuestro país en laboratorios para diagnosticar, precisamente usted mencionaba los reactivos, pero también la capacidad técnica con la que cuenta nuestro país para, frente a esta pandemia u otra también, porque de repente entendemos que o creemos que se preparan solo para atender una realidad, pero de verdad pues entendemos que el Ministerio de Salud tiene una capacidad de respuesta mayor. El Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, que es nuestro laboratorio de alta tecnología, el laboratorio que es el mejor a nivel del país, además con un alto reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, tenemos nosotros, hay varios laboratorios supranacionales que nos están desarrollando la calidad, el control de calidad, le llamamos gestión de calidad, evaluación de desempeño, que le llamamos evaluación externa, que es que nos están haciendo en todos los procedimientos que nosotros hacemos. Ese es un requisito, un parámetro de guardar la calidad de lo que nosotros estamos haciendo. Y es un laboratorio que en el área de biología molecular, porque tenemos varias áreas, clínica, bacteriología, entomología, parasitología, entonces en la parte del área de biología molecular, al igual que las otras, pues, pero biología molecular tiene que ver con la parte de los virus. Okay. Entonces, tenemos más de 20 años de experiencia en estar trabajando en este laboratorio. Entonces, de experiencia de desarrollo tecnológico, de alta tecnología. Entonces, siempre estamos desarrollando procedimientos donde estamos aislando distintos tipos de virus y vigilando distintos tipos de virus. Por ejemplo, todos los virus respiratorios, alrededor de 15 virus respiratorios, nosotros los estamos monitorizando de manera sistemática en nuestras unidades Sentinela y a nivel de los distintos SILAIS o departamentos del país que nos envían determinadas muestras para estar monitorizando. Aquí mismo estamos vigilando el H1N1, el H3N2, la influenza B, que son virus que se producen vacunas, que es la vacuna que nosotros aplicamos
y estos virus nosotros, las cepas, las mandamos a nuestros laboratorios de referencia supranacionales para que se analizan modificaciones genéticas, que ese es el insumo para producir la nueva vacuna del año siguiente. Entonces, varios países estamos involucrados en esta vigilancia. De tal manera que en relación al COVID-19, desde que nosotros comenzamos a prepararnos, una de las preparaciones nuestras fue la búsqueda de ese reactivo. Nosotros le llamamos primer o sonda, ¿verdad? Esta sonda, y nosotros en el país corremos dos tipos de protocolos. Uno okay. Que es el protocolo de Hong Kong y el otro el protocolo de Alemania. Estos protocolos son reconocidos a nivel internacional y certificados por la Organización Mundial de la Salud, y a nivel de todas las Américas se utiliza el protocolo de Alemania, que OPS nos está brindando los reactivos para poder estar procesando todo esto. Tenemos suficientes muestras para poder, reactivos para hacer las cantidades de muestras necesarias, ¿verdad? Y en este sentido, las muestras se hacen según definición de caso establecido en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces, basado en esa definición de caso, de estas personas es las que tomamos muestras, porque no le vamos a tomar muestras a todas las personas ni a todo el país, ¿verdad? Porque hay alguien, mire, es que me duele la garganta, pues la garganta le... Por cualquier otra cosa, pues, ¿no? Entonces, no es, sino tiene que cumplir con las definiciones de casos que están establecidas en la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento que nosotros seguimos. Desde la toma de la muestra se debe preservar adecuadamente, transportarse adecuadamente, y nosotros estamos corriendo todos los días, a veces dos veces al día, las muestras que tenemos que estar corriendo. Y... Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de algunas prácticas que hemos visto recomendadas por ustedes, inclusive hasta cómo estornudar utilizando nuestro codo en principio, pero también cómo esto debería ser una práctica cotidiana, es decir, no es solamente referido ahora toma bastante importancia y relevancia por lo del COVID, pero realmente debería ser una práctica cotidiana en los hogares, así, en las escuelas, es decir, en el centro de trabajo. Hagamos una breve pausa y al volver quisiera que continuáramos hablando de esos aspectos que pasan a veces desapercibidos y que transforman sin duda alguna la realidad a nivel de salud de nuestra familia. Así. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. Al toser o estornudar, cubrite la boca con el antebrazo o con un pañuelo, preferiblemente desechable. Y siempre, siempre lávate las manos. Así evitamos enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón. Frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos. Enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Virus y bacterias se instalan en todo tipo de superficies. Si tenés las manos sucias, no toques tus ojos, nariz y boca. Así evitas contagiarte de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Con nosotros el compañero Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, y con él conversamos y conocemos a profundidad lo que significa el trabajo de contención, prevención e información del sistema nicaragüense de salud precisamente ante el COVID-19 o coronavirus. Doctor, pues un proceso bastante intrínseco porque implica también el reconocimiento no solo de la sociedad de ciertos hábitos de higiene, sino la puesta en práctica de ellos. Así es. Te mencionaba el lavado de manos como una herramienta, bueno, y que además en todos los medios de comunicación siempre ha sido el énfasis sobre el que se está haciendo ahora mismo. El lavado de manos, ¿cuán importante es este aspecto que a veces pareciese tan como trivial o tan somero que no lo hacemos? Bien, en primer lugar, ahí tenemos que tomar en cuenta de que este virus, la vía de clave de transmisión para él es a través de la boca, de la nariz y de los ojos. O sea, que no es la vía, perdón, la puerta de introducción, de entrada al organismo, la boca, la nariz y los ojos, ¿verdad? Entonces, si es así, la boca, la nariz y los ojos, entonces el ser humano tiene las manos que son maravillosas, ¿verdad? Hacemos tantas artesanías, hacemos tantas cuestiones maravillosas, pero como es tan maravillosa, toca tantas cosas en todo momento que se anda contaminando con todo, con bacterias, con virus y todo lo demás. Solo que las posibilidades de contaminarse con un nuevo virus que se llama coronavirus, las probabilidades también de que se contamine la mano de una persona van a ser altas conforme vaya circulando el virus en la población. Entonces, desde ya es la oportunidad de nosotros que podamos ir adquiriendo el hábito del lavado de manos frecuente y correcto para que cuando llegáramos a tener una diseminación más importante de este virus en nuestro país, nosotros tengamos las menos probabilidades de podernos contagiar con este virus, porque normalmente nosotros nos tocamos la cara con de manera inconsciente y varias veces en el día, que pueden sumar, digamos, un promedio de 100 veces en el día. Entonces, las probabilidades de llevarnos el virus hacia la boca, la nariz y los ojos son altísimas. Si yo me toco el cachete, parte de la cara, no hay ningún problema. El problema es que me toque con la mano, con los dedos, los labios, ya la boca. Ya cuando entra en la mucosa, ya sea de la boca, la nariz, los ojos, ahí ya el virus ya hace de la suya. Entonces, el lavado de manos es un elemento clave y fundamental por eso mismo. Y para eso dicen que tenés que estarlo practicando tantas veces diariamente, hasta que se te haga un hábito, y se requiere varios días, dicen los pedagogos, hasta 20 días de estar repitiendo lo mismo. Entonces ya tenemos ya varios días de estar repitiendo de que todo mundo debemos lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón. No sustituye, ¿verdad? El jabón líquido, el alcohol líquido no sustituye al lavado de manos, el lavado con agua y jabón. El agua y jabón es lo esencial, agua y jabón, agua y jabón, agua y jabón. Cuando yo voy a usar jabón líquido es donde no tengo acceso o llego a un lugar y en el supermercado tienen jabón líquido, pues hay que hacemos el jabón líquido. Llego al banco, llego a cualquier otro lado, ¿verdad? Llego a mi casa o a mi centro de trabajo, ¿qué tengo que hacer lo primero? Es lavarme las manos con agua y jabón, ¿verdad? Ese es clave. Entonces, y lo tenemos que hacer frecuentemente, enseñarle a los niños y a todos en nuestra casa, en nuestro hogar, la importancia que tiene. Lo otro, ¿verdad?, es aquella persona que está enferma, lo primero que tiene que la persona enferma, ¿verdad?, saber estornudar y toser. Porque si estornuda y tose frente a nosotros, muy probablemente, aunque yo me lave las manos, el estornudo y el toser salen las partículas de saliva, inclusive microscópicas, que no las veo, y me llegó al ojo, me llegó a la boca, me llegó a la nariz y ya me contagió. Entonces, por eso es que aquí está indicado que la mascarilla, quienes deben usar la mascarilla, solo las personas enfermas y quien atiende a las personas enfermas. ¿Y los guantes, doctor? Unas que, en relación a los guantes, la verdad es que los guantes no sirven para nada. A ver, ¿por qué? A ver, lo que te produce es el calor,
¿verdad? Si yo me pongo un guante, okay, con guante o sin guante, el virus, ¿verdad?, no va a penetrar el látex del guante, pero tampoco va a penetrar la piel, porque no tiene un serrucho. La piel es una capa protectora de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Entonces, con guante o sin guante, y si yo con el guante me toco la boca, me toco la nariz, los ojos, todo lo que toque con el guante, voy a contagiar a la persona, ¿verdad? O yo mismo me voy a contagiar transmitiendo de superficie, un objeto que estaba contaminado, este virus que lo adquirí en el guante y luego me toqué inconscientemente los ojos, la nariz o la boca. Entonces, no tiene ningún sentido usar el guante, pues. Pero bueno, hay gente que anda con guante y quiere andar con el calor y los pone de colores y le gusta, está bien, no hay ningún problema, pues. Pero lógicamente eso no tiene ningún sentido, no te protege contra el virus, pues, el hecho de que vos uses el guante. Lo esencial es el lavado de manos. Lo esencial es el lavado de manos. Y lo otro esencial es la persona enferma, sí, sí, ¿verdad?, por cualquier virus respiratorio. Si yo estoy enfermo y llego a mi casa, ¿verdad?, y voy a estornudar, debo de hacerlo en el ángulo interno de mi codo. Cuando yo estornudo el ángulo interno de mi codo, las secreciones que nasales que exhalé o saqué se van a ir hacia el piso. Okay. Si lo hago de frente, entonces, y se queda en el ambiente el virus, conforme va cayendo, ya me contaminó superficies, vasos, lapicero, lo que encontró en lo que va cayendo. Doctor, conocer un poquito la importancia de la vigilancia y cómo es que se establecen los protocolos de trabajo en la frontera. De repente, para conocer este aspecto, le consulto con el seguimiento que de forma interinstitucional realiza el Ministerio de Salud en los puestos fronterizos, porque obviamente el Ministerio de Salud no es la única institución que trabaja ahí, ni es tampoco el órgano rector, pues, por decirlo así, en los puestos fronterizos. Hay en principio un trabajo articulado y la convergencia necesaria de otras instituciones. ¿Cómo se establece esa línea de trabajo y cuán importante es esa suerte de seguimiento o nexo epidemiológico que se establece a partir de la vigilancia del Ministerio de Salud ahí? Por eso es la importancia de que las orientaciones que nos dio de la Presidenta, el Comandante Nel, la compañera Rosario, de conformar la Comisión Interinstitucional con estas instituciones que están relacionadas con todos estos puntos de entrada, ¿no? Porque todas estas instituciones hacen vigilancia, cada uno en su área, claro, ¿verdad? El IPSA hace su vigilancia de salud animal, el Ministerio de Salud en salud humana, ¿verdad? Y entonces cada migración en su área de migración, cada quien pues hace su área aduana en la parte que le corresponde. Pero todos en función del COVID nos alineamos en su área que tienen, nos alineamos en función de la vigilancia también del COVID. Entonces, ahí nuestro país ha tenido una fortaleza desde la pandemia que tuvimos de la influenza H1N1 en el 2009, okay, que nosotros fortalecimos y hemos mantenido, creo que a nivel de la región, pues creo que fuimos los únicos países que hemos mantenido de manera permanente la vigilancia en salud. Inclusive, en la boleta, ¿verdad?, a nivel de la región, en Nicaragua era el único país que tenía la vigilancia escrita en la boleta, de que es una sola boleta, que es de migración, de aduana y de salud. Ahí hay un elemento pequeño de salud donde te hace una serie de preguntas, qué síntomas tiene, de dónde viene, de tal manera, y aparece la dirección y todo ese rollo. Entonces, en todos los puntos de entrada interactuamos con migración porque nosotros tenemos que visitar a las casas de todas estas personas que vienen de países donde hay circulación activa, de Panamá, de Estados Unidos, todas estas personas que vengan a Nicaragua, se le da un seguimiento, se distribuye en todo el país, ¿verdad?, de dependencia de donde estas personas se ubican, y ahí se le da seguimiento, ya sea llamándolas por teléfono o una visita, para recomendarles que aunque no tengan síntomas, ¿verdad?, tienen que notificarnos o acudir a la unidad de salud más cercana si llegara a tener síntomas. Y que deben de guardarse en su vivienda por al menos 14 días. Un resguardo, que le puedes decir aislamiento, pero es voluntario.
¿verdad? En otros lados le llaman cuarentena, ¿verdad? Pero nosotros es un resguardo que la persona quede en su casa en ese periodo. Y eso devuelve otra vez la responsabilidad ciudadana, ¿no? De que pueda la persona cumplir con ese resguardo y que pueda tomar las medidas preventivas correspondientes, guardar la distancia un poco más de un metro de las personas, de poder, si va a toser o estornudar, hacerlo adecuadamente, en el ángulo interno del codo, que se lave las manos frecuentemente, ¿verdad? Y en esa casa la limpieza diaria, que debe estar limpia y ventilada, y esta casa debe estarse limpiando la superficie al menos una vez en el día, la superficie de la mesa, de los escritorios, los pomos de las puertas, los barandales, los juguetes, los adornos, todas aquellas cosas que ve que se tocan frecuentemente en la casa, limpiarla al menos una vez en el día. Llega una visita, ¿verdad?, a la casa, y bueno, se fue la visita, le invitaste, se tomó café fresco y lo que sea, a lavar los trastes con agua y jabón y a limpiar en el área donde estuvo la visita, ¿verdad? Si hay una persona que tiene síntomas y que está resguardada, o que llegara a tener esos síntomas y está resguardada, pues no debe recibir visitas, ¿verdad? Ok. Porque, para que va a exponer a las personas, pues. Vale, esa aclaración, porque de repente estoy resguardado yo, pero vienen la familia. Y si llegara, que a veces sucede, pues la dejó en la sala, pero que no salga la persona, está adentro del cuarto con alguna sintomatología, que esa es una medida que podríamos aplicar más adelante, ¿no? Ahorita solo como tenemos casos importados y tenemos contactos cercanos, nosotros le damos ese seguimiento a los contactos cercanos, ¿verdad? Que están en su casa, están resguardadas y están manteniendo todas las medidas preventivas. Pero los puntos de entrada, ¿verdad? Sí, sí. Además de los puntos de entrada, nosotros montamos la vigilancia en todas las unidades de salud del país, en el interior del país, en cualquier parte del país, porque ahí puede haber un caso que tiene síntomas. Claro. Entonces necesitamos detectarlo también, porque pudo haber pasado por el punto de entrada sin ningún síntoma. Por eso es que nosotros ahora, todo el que entra sin ningún síntoma, nosotros sabemos dónde está, dónde vive, lo visitamos y lo controlamos. Pero pudo haber entrado alguien por un punto ciego, entonces también lo detectamos. La familia. En la familia misma de la persona. Inclusive ha llegado una persona, mire, yo acabo de pasar por Costa Rica, que estuve tal y vengo a presentarme, pues. Entonces se reporta, entonces eso ves la conciencia también de la gente. O sea, la vigilancia parte no solo la institucional, sino la comunitaria, la propia familia. Entonces esa vigilancia es la que le hemos dado una gran fuerza a nosotros, que nos ha ayudado hasta este momento a tener este nivel de contención, pues, sin necesidad de cerrar la frontera, sin necesidad de tomar medidas estrictas y extremas como en otros países, pues, que han tomado. Hay algunos artículos donde dicen de que los cálculos que se hacen han sido tan extremos que a la gente, a los países, lo han expuesto a tomar esas medidas tan tremendas, pues. En parálisis y en shock en algunos países y estados. Así es. Doctor, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que continuáramos hablando. Ya se encuentra con nosotros también en el estudio la compañera Marta Reyes, quien es directora de Vigilancia para la Salud del Ministerio de Salud, con quien ustedes ya han hecho una suerte de dupla en todo este trabajo de divulgación e información. Los vemos, si no es usted, ella y ahí alternado, brindando siempre datos importantes sobre las respuestas que brinda nuestro gobierno, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante el COVID o coronavirus. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos.
lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos, enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Tomemos medidas preventivas y procuremos atención médica a tiempo. Prevenir es la mejor medicina. Los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por estar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Lo prometido es deuda, ya con nosotros la compañera Marta Reyes, directora de Vigilancia para la Salud del Ministerio de la Salud. Y junto a ella, pues ya una conversación bastante importante, el compañero Carlos Sáenz, secretario general también del Ministerio de Salud. Y entre ambos, pues nos van explicando paso a paso lo que significa el trabajo de contención, prevención e información del sistema nicaragüense de salud ante el coronavirus o COVID-19. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por permitirme estar aquí con ustedes, ¿no?, compartiendo la información. Siempre un trabajo importante en el ámbito de contención y de prevención, conocer con nuestra audiencia lo que significa el trabajo de información. Hemos visto pues un aspecto bastante importante, ¿no?, este componente, comunicación, información. Pero ¿cuán importante es específicamente hablándolo dentro de la realidad del COVID-19 o el coronavirus? Yo creo que sí, es muy importante todo el esfuerzo que el Ministerio ha realizado de poder mantener informado a nuestra población desde un inicio. Siempre lo hicimos a partir de mediados de enero a través de las conferencias de prensa donde se informaba la situación que estaba aconteciendo en el mundo y ahora pues sumado a eso lo que está pasando en el país. Y eso es clave para que la población, una vez informada, realmente no tenga falsas informaciones que pueden llegar por otra vía y creen esos ambientes de temor o de duda de lo que se está realizando. Entonces yo creo que eso de mantener la información diaria a través de una forma del Ministerio de Salud formal indica, ¿no?, todo el esfuerzo que se está haciendo en el abordaje de los casos, el reporte real de lo que está aconteciendo para que nuestra población realmente sepa que estamos trabajando juntos, que se están haciendo el seguimiento de los casos, el seguimiento de los contactos como está establecido en nuestro protocolo. Y a la par siempre dando mucho énfasis a las medidas preventivas que debe desarrollar la población, porque conjuntamente con lo que nosotros trabajamos desde las instituciones o del Ministerio de Salud, más lo que ellas puedan cumplir con las medidas preventivas, es la única forma que podemos nosotros lograr, ¿no?, el contener la transmisión de este virus. No dijimos nunca que no iba a haber la presencia del virus, pero que sí era importante ir tomando todas esas medidas para asegurar que no se presentara como en otros países con ese pico tan elevado, que a veces eso afecta la calidad y la respuesta que pueda tenerse a nivel del sistema, y que el que se maneje en una meseta nos ayuda a ir dando respuesta a los casos leves, a los casos moderados y a los casos graves que van a necesitar un nivel de atención especializada a nivel hospitalario. Y sin duda alguna, doctor, conocer un poquito la importancia de la vinculación de nuestro sistema de salud con los organismos internacionales. Y ahí le hago la consulta a partir de, hemos visto pues la vinculación con la OPS y OMS. Usted mencionaba otra red de laboratorios supranacionales, pero ¿cuán importante es este aspecto para la respuesta, pero también para el sistema de salud nicaragüense en general?
Claro, para nosotros siempre estamos bien articulados con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Estamos dándole seguimiento a todas las recomendaciones que nos están dando. Las recomendaciones son recomendaciones generales y nosotros las estamos adaptando a las condiciones propias del país. Estamos cumpliendo con las definiciones de casos que están establecidos. Estamos garantizando las tomas de muestras, las condiciones preparadas para poder abordar y enfrentar, atender a estos casos críticos, casos graves, que requieran alguna asistencia médica, ya sea alguna persona que presente alguna dificultad respiratoria o descompensación de sus enfermedades, que se están en peores condiciones para enfrentar este virus nuevo. Entonces también tenemos que estar preparados para poderlos compensar este tipo de enfermedades. Tenemos un stock de medicamentos suficiente para poder enfrentar con las experiencias de otros países. Hemos estado trabajando, intercambiando experiencias con los expertos de China continental, también con expertos de China-Taiwán, también hemos estado a nivel de la reunión del CELAC compartiendo las experiencias, a nivel del COMISCA, también a nivel del SICA, ¿no?, intercambiando experiencias en reuniones virtuales que hemos tenido. O sea, hemos tenido reuniones en distintos espacios para generar intercambios de experiencia entre los países y conocer esas experiencias que han tenido en cada uno de lados y cómo han venido enfrentando esta situación. Y eso nos ha ayudado a poder prepararnos con estos medicamentos que han estado utilizando en China, han estado utilizando en Italia, en España, ¿verdad? Hasta la reciente reunión también que tuvimos un equipo de la misión cubana con los que estuvimos trabajando muy de cerca, ¿verdad?, revisando también con nosotros, viendo nuestros protocolos y visitando las unidades también. Tuvimos grupos en relación a la parte de laboratorio, de vigilancia epidemiológica, de abordaje de médica clínica y también, por lo tanto, estuvieron el equipo conformado por virólogos, infectólogos, intensivistas, epidemiólogo. Yo creo que todas esas experiencias que hemos tenido con toda esta gente nos ha ayudado a tener una mejor preparación para poder responder. Esperamos que lo que hemos venido haciendo genere esa contención para tener esa curva plana. Y si tenemos esa curva plana y no esas curvas tan altas como en otros países, nos va a ayudar a que podamos nosotros abordar de una mejor manera a las personas que sí tengan condiciones graves o muy graves o críticos para poderlos abordar adecuadamente en nuestros hospitales o unidades designadas. Y es importante ese aspecto que usted menciona porque de repente, bueno, y ahora lo vemos y le consulto, doctora, ustedes siempre, ante toda temporada del año, normalmente están haciendo la llamada a cierto grupo de poblaciones de mayor vulnerabilidad, niños y adultos mayores. Lo hemos visto y quienes han estado en seguimiento constante del Ministerio de Salud, es una realidad, siempre hacen el llamado a estas poblaciones. Dentro de esa dinámica, esta vez vemos que no es una distancia mayor en una recomendación y la otra. Le consulto al aspecto de cuán importante es detectar en la familia y no caer en el pánico, porque de repente puedan dar una gripe, puedan dar una tos, puedan dar una infección viral, pero que no tenga nada que ver con el COVID-19. ¿Cuán importante es este aspecto, doctora? Yo creo que es muy importante y no solamente con el coronavirus. Definitivamente, claro, el riesgo de ciertos grupos como el adulto mayor, las embarazadas o los niños, cuando hay cuadros de enfermedades siempre hay que protegerlos. Pues no es una cosa de hoy con el coronavirus, sino que tenía que haber sido una cosa de siempre. Y en ese sentido, en relación a la información que se maneja en otros países, realmente los adultos mayores, sobre todo los mayores de 60 años y con mayor énfasis en los mayores de 80 años, el nivel de riesgo y de mortalidad es mayor. Y también aquellas personas que por su condición de salud puedan tener una respuesta inmunológica menor. Entonces es importante que dentro de la familia se identifiquen a esos adultos mayores, a esos papás mayores, a esos abuelitos, a esos bisabuelos, o también personas que puedan ser adultos jóvenes, adolescentes o niños, que presenten una enfermedad que pueda afectar su respuesta inmunológica, cáncer, enfermedades renales, leucemia, y las enfermedades crónicas de base, porque pueden haber niños diabéticos. No necesariamente hay adultos diabéticos, hay niños diabéticos. Sí. Entonces es importante que todas esas personas que son identificadas tengamos
los cuidados que estos aspectos corresponden, ¿no? El hecho de resguardarlos más, de que no salgan innecesariamente de su casa solo porque a lo mejor va a su consulta médica, pero que no se vuelva a la rutina, hay que protegerlo. Si alguien en la familia tiene un cuadro respiratorio que puede estar relacionado con otro virus, no es porque tenga el coronavirus, por otro virus, esencialmente siempre los adultos mayores y los niños tienen mayor riesgo de complicaciones. Por lo tanto, es importante que también con este coronavirus fortalezcamos esas medidas de prevención y el niño, el adulto joven o el adolescente que pueda estar enfermo, guarde esa distancia con su adulto mayor, se le garantice que tenga su tratamiento a mano y que se mantengan sus enfermedades estables y que no entren y salgan de una manera continua como lo pudieran haber hecho antes, sino que realmente salgan lo estrictamente necesario para evitar situaciones de riesgo. El toser ante estas personas con una barrera de protección es importantísimo. Claro. El usar la mascarilla, el que está enfermo, que es a donde está indicado, es importante. El guardar la distancia es importante. El mantener, como bien decía el doctor, desinfectados todos esos objetos o superficies que sin querer el que no puso la barrera pudo contaminar, son claves para que realmente esos grupos vulnerables que van a correr más riesgo que los otros tengan unas condiciones en que no se nos vayan a enfermar y que si están estabilizados en su enfermedad, pues tengan una mejor condición para poder enfrentar esta enfermedad y cualquier otra enfermedad respiratoria, porque el riesgo es bastante similar. Y es muy importante ese énfasis, esta o cualquier otra. Cualquier otra. Doctor, conocer un poquito su mensaje con nuestra audiencia, pues el tiempo ya nos va alcanzando y realmente pues de repente no nos da para más, pero entiendo que hemos abordado muy bien y de forma bastante certera las líneas de trabajo, pero también las conquistas ya, porque vaya, de repente ya tal vez en los próximos días tendremos buenas noticias sobre el comportamiento de los pacientes y veremos pues nuevas perspectivas dentro de esta realidad de atención. Su mensaje que quisiera compartir con nuestra audiencia, doctor. Bueno, lo importante es que cada día sigamos reforzando y fortaleciendo la implementación de las medidas preventivas en nuestro hogar, que podamos tener mantener nuestras viviendas limpias, salir solo cuando sea necesario. El trabajo, tenemos que seguir trabajando, no podemos dejar de trabajar, pero mantener las medidas preventivas que corresponden, de estar informado siempre de nuestros mecanismos o vías oficiales de información, porque también no dejarse llevar por mensajes que a veces son alarmistas y generan inseguridad y te generan una serie de sensación de estar desprotegido en términos del sensacionalismo y el alarmismo que a veces alguna gente que desearan provocar este tipo de caos sociales, y más bien tengan la confianza en nosotros, en nuestro gobierno, tengan la confianza en las instituciones del Estado, que para eso estamos, para brindarle todo el servicio a la población. La vigilancia es de todos, las medidas preventivas de todo, desde cada una de las personas en la familia, ¿verdad? Tomemos las medidas que corresponden, que están relacionadas con el lavado de la mano, la limpieza en el hogar, la limpieza de las superficies que tocamos frecuentemente, tener identificado a las personas más vulnerables, el toser, que debe toserse en el ángulo interno del codo, ¿verdad? Son cosas tan sencillas. Las mascarillas son unos mitos que andarlas usando, cuando en realidad a veces ustedes ven mucha gente que anda una mascarilla y la anda por varios días y ya anda tantas bacterias y tantos virus y otras cosas que se puede enfermar por otras cosas, pues, ¿verdad? Entonces tiene que tomarse pues las medidas. Si voy a usar mascarilla, la tendré que usar cuando estoy enfermo, voy a atender a una persona, ¿verdad? Pues si alguien quiere a usar mascarilla que se va a exponer a un grupo de gente, pues podrá usarla, pues. Pero si la única manera para que se transmite el virus la adquiera una persona es a través de la mucosa de la boca, la nariz o los ojos, porque son las mucosas expuestas, el resto del cuerpo, no hay manera que el virus penetre la piel, no hay manera. Entonces la única área que puede entrar es por esas tres vías. Entonces lo que nosotros tenemos es cuidarnos, ya sea cuando alguien estornuda frente a nosotros, ese es un riesgo. Entonces por eso es importante saber toser y estornudar en el ángulo interno del codo. Cuando si alguien se toca
uno se toca la cara frecuentemente, después de tocar los ojos, nariz y la boca, pues sencillamente por eso hay que estarse lavando las manos frecuentemente. O sea, aplicar todas estas medidas preventivas desde nuestro hogar y nosotros seguir difundiendo estas medidas, que es importante, pues hasta que adquiramos ese hábito. Estamos en la ventana de preparación ante una situación que llegara a tener más casos y que ya no sean casos importados. Ya la población está preparada para poder responder y tener una curva plana en todo este periodo de tiempo que tengamos, y así podamos en realidad responder mejor ante los casos que se nos presenten y requieran atención hospitalaria. Claro que sí. Doctora, pues si quisiera compartir un mensaje con nuestra audiencia, vaya, sé que ya ambos han estado en constante vinculación mediática siempre, pero si quisiera también compartir un mensaje con nuestra audiencia. Bueno, importante para nuestra población, ¿no?, reafirmar que estén claros de que nosotros estamos con estos casos, siguiendo los contactos de una manera continua durante 14 días y asegurando el control que corresponde, y que eso establece, ¿no?, el actuar de los diferentes escenarios. Y en este momento, pues, como bien se decía, continuamos fortaleciendo nuestra vigilancia en los puntos de entrada, en las unidades de salud. También continuamos fortaleciendo la capacitación de las personas para que estemos mejor preparadas e informando a nuestra población de la manera formal o oficial de lo que está aconteciendo diariamente con los casos en nuestro país, y también divulgándonos las medidas preventivas para realmente poder contener esa transmisión. Yo creo que mientras más claro estemos individualmente y en la familia de lo que tenemos que hacer para prevenir, la transmisión se va a contener y poder darse de esa forma, que es lo que todos aspiramos. No podemos evitarlo, lo que podemos hacer es que se dé de una forma que nos permita responder desde el punto de vista de la familia y también desde el punto de vista de las instituciones. Tengan la plena seguridad que hay una responsabilidad de nuestro gobierno en dar el seguimiento que compete a todos los casos que se presenten, al 100% de los contactos, que seguimos con esa vigilancia, la toma de muestras por personal capacitado, asegurando que el resultado que se da es el correcto, es el real, y todo ese proceso del seguimiento y la vigilancia alrededor, también de los viajeros que están ingresando al país. Hay un seguimiento diario por 14 días por parte de nuestro personal. Hay una gran voluntad de parte de nuestra gente a nivel de los diferentes municipios del país en trabajar en esa línea para poder hacer esa contención. Y como decía el doctor Sáenz, juntos, la población y la responsabilidad del Ministerio de Salud, de todas las instituciones y nuestro gobierno, lo podemos lograr. Claro que sí, sin duda alguna. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Muchísimas gracias por compartir siempre información veraz, constatable con nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Y a usted que esté en su hogar, también muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcy. Les esperamos en una nueva edición.